Diploma en estudios avanzados en turismo por la Universidad Nebrija de Madrid y es doctorante en turismo por la Universidad Jaén, España. Como funcionario público ha desempeñado por 25 años diversos puestos públicos vinculados con la educación, la cultura y el turismo. Entre sus últimos cargos destacan su desempeño como director de calidad y competitividad turística en el Distrito Federal y asesor del secretario de Turismo de la Ciudad de México. Cuenta con 18 años de experiencia docente superior y de posgrado en las más prestigiadas instituciones de México. Ha sido consultor del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Capacitador experto de la Confederación Nacional Turística y consejero en turismo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Presidente del Consejo Consultivo del Colegio de Profesionistas de Turismo. Actualmente es director general de TECOANI, expertos en turismo y cultura sociedad civil. Es también miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística y de la Red de Investigadores del Centro de Estudios Superiores en Turismo de la SECTUR. Su línea de investigación se enfoca al desarrollo de metodologías para la gestión responsable del turismo y el diseño de productos turísticos competitivos. Con ustedes, el doctor Luis Felipe Sigüenza. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Les agradezco cumplidamente el tiempo que han dedicado esta mañana a regalarme unos minutos para que dialoguemos sobre este tema de la calidad y la competitividad en el turismo. Especialmente agradezco a Coparmex la confianza que han tenido de invitarme. Felicito la iniciativa de conformar Expo Impulsa Coparmex aquí en Oaxaca. Benjamín, de verdad, mi reconocimiento, mi aprecio, es un esfuerzo de esos que hacen falta mucho aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias, Benjamín. Y también agradezco a mis colegas, compañeros, amigos y amigas del sector turístico de la ciudad de Oaxaca y hay unos más del resto del estado. Muchas gracias por su presencia. Quiero destacar también, por supuesto, la presencia del señor secretario de Turismo de Oaxaca de Juárez, Jaime Katz. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jaime, tu amistad. Bienvenido a todo su equipo de colaboradores. Agradecerles también su amistad y su confianza. Bien, pues vamos a dialogar unos minutos sobre este asunto de la calidad y la competitividad en el turismo. Yo voy a dedicar un tiempo a charlar mi punto de vista, pero creo que la parte más importante va a ser el diálogo que logremos tener con todos ustedes, así es que yo los invito que al final de esta breve presentación podamos tener este micrófono abierto para que platiquemos un poquito sobre sus propias inquietudes. El tema de la calidad y la competitividad es un tema en boga, puesto en la mesa desde hace ya bastantes años. Hay que tomar en cuenta que estos dos temas, calidad y competitividad, son el parteaguas del bien hacer las cosas en el mundo empresarial o el quedarse en el rezago. La calidad entendida como un proceso que no acaba. Muchas veces hemos escuchado hablar de un concepto que se llama calidad total. Yo creo que la calidad total la tendremos cuando estemos cerca de Dios nuestro Señor, porque la calidad es un proceso que nos lleva a siempre pensar cómo ser mejores. Yo me imagino la calidad como una escalera. Yo sé que están los peldaños acordes a mis posibilidades que tengo de hacer mejor las cosas, pero cuando alcanzo un mejor nivel de calidad, sé que hay otro más. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Y yo creo que lo que tenemos que ir haciendo es descubriendo, acorde con nuestras capacidades, hasta dónde somos capaces de hacer mejor las cosas. También en el asunto de la competitividad, la competitividad de origen es una palabra que nos causa mucho ruido, por lo menos a mí. ¿Por qué? Porque competitividad supone ganarle a alguien. Soy más competente, quiere decir que tengo a alguien que es más incompetente. Yo creo que también este concepto de la competitividad nos lo tenemos que replantear desde el punto de vista en que también podemos colectivizar la competitividad. Yo creo que en el ambiente turístico no se trata tanto de ver cómo le hago yo para llegar primero, llevándome en mi carrera a quien sea. Yo creo que más bien tenemos que colectivizar nuestro desempeño para hacer a nuestros destinos más competitivos, no solamente a una empresa, a dos empresas, sino al conjunto de la oferta de un destino. La competencia no es entre empresas en una localidad, o no debería de ser. La competencia es entre destinos por buscar mejores lugares en el mercado turístico.
Y finalmente, antes de iniciar el pase de las diapositivas, yo les invitaría a otra reflexión. Creo que gran parte del proceso de calidad y de competitividad depende en gran medida de que contemos con las metodologías y las herramientas adecuadas. Es decir, hay una manera de hacer las cosas de manera empírica, lo que nos da la experiencia, si es que somos lo suficientemente capaces como para no tropezar con la misma piedra, como dice la canción. La experiencia es algo muy importante. Los conocimientos empíricos que nos dan la experiencia, no solamente la propia, sino incluso la heredada, es algo muy importante en el desempeño. De ahí saca uno el oficio de la experiencia. Pero no basta con la experiencia, también necesitamos tener un criterio metodológico para hacer las cosas. Yo creo que ahí quienes han dedicado parte de su tiempo a prepararse en un proceso educativo formal, a los que han ido a la universidad, a los que se han desempeñado para aprender los métodos, creo que también hay que reconocerles su esfuerzo y darles su lugar a quien le corresponde. Cuando las personas, yendo a una universidad, aprenden métodos científicos, lo que estamos esperando es que esas personas regresen a la vida profesional a ayudarnos a aplicar esos métodos científicos, a ayudarnos a aplicar las herramientas necesarias para, sumado a la experiencia, desempeñarnos mejor. Por eso es que yo creo que siempre con metodología es mejor. Entonces, dicho lo anterior, vamos a empezar con algunas reflexiones. No sé para dónde se le da esto. O si me ayudan allá, por favor, para no la vaya yo a regar y lo apague. Gracias, qué amable. Y otra es aprender a usar la tecnología. Muy bien. Pues la primera reflexión que les invito a hacer es la siguiente. Tenemos unas premisas a partir de las cuales nos damos cuenta qué tan competitivos somos o nos hace falta ser. El primero es, nosotros somos un país que nos consideramos a nosotros mismos una nación turística. Bien, la primera reflexión que hay que hacer es que en realidad el turismo o el quehacer turístico de México se concentra en solamente algunas regiones e involucra de manera formal a solo algunas unidades municipales del país. Miren, en nuestro país hay 2.483 municipios repartidos en 32 entidades federativas, 31 estados y el Distrito Federal. Si nosotros hacemos el 1, 2, 3 de los estados turísticos del país, Oaxaca no aparecería en los 10 primeros. El primer estado por su dinámica turística con respecto a su economía es Quintana Roo. El segundo es Baja California Sur y por ahí se van. Oaxaca está en el lugar número 12 por la importancia. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros en Oaxaca, sobre todo en algunas localidades, tenemos tal concentración de actividad turística que se vuelve lo número uno de nuestra economía. Es el caso de Oaxaca de Juárez. Oaxaca de Juárez vive esencialmente del turismo. Es el caso de Huatulco, que es un centro integralmente planeado, que se pensó para ser turístico, y es el caso de Puerto Escondido, que con el paso de los años pasó de ser un sencillo puerto de pescadores a un destino turístico de importancia nacional. Pero fíjense, en el caso de Oaxaca estamos hablando de 3 municipios de los 570 que tenemos. Es más, en el caso de Puerto Escondido son 2 municipios, porque la mitad está en San Pedro Mixtepec y la mitad está en Santa María Colotepec. Ya serían 4. Si a eso le sumamos Capulalpan de Méndez, nuestro pueblo mágico, ya serían 5. Y párenle de contar. ¿Qué nos hace diferenciar un municipio turístico del que no lo es? Pues esa es una excelente pregunta. Los criterios para identificar un municipio turístico aún no están dados de manera institucional. Los que nos dedicamos a la gestión del destino turístico aplicamos nuestros propios criterios. Y yo les voy a adelantar que un criterio muy importante para determinar un municipio turístico del que no lo es, no tiene que ver con los atractivos ni tiene que ver con los servicios. Tiene que ver antes que eso con la manera en que ese municipio organiza la actividad turística. Si el municipio tiene una capacidad de interlocución que permite que toda la gente que tenga que ver con el turismo tenga un lugar para comunicarse, para tomar decisiones y para avanzar juntos, ese puedes calificar como municipio turístico. Claro,
Después cuenta mucho que tenga inventarios, inventarios actualizados, tanto de atractivos como de servicios turísticos. Y ahí es donde muchos municipios ya se atoraron. En el caso, les decía, de nuestro país, nuestro gobierno, el gobierno actual, el gobierno federal, hizo una selección de 44 municipios prioritarios con los cuales está trabajando actualmente todos los programas federales de desarrollo turístico, 44. Si a estos 44 municipios le sumamos los 96 pueblos mágicos, ya tenemos el universo casi total de municipios turísticos que está atendiendo el gobierno federal. Por las causas que fueran, actualmente la Sectur Federal reconoce 167 municipios en todo el país, 167 municipios calificados como turísticos. Somos 2,483, o sea que apenas y el 12% de los municipios del país tienen carácter de turístico. Entonces la pregunta sería, ¿somos o no somos un país turístico? Segunda premisa, nuestros destinos suelen ser débiles justamente porque no acabamos de armar una adecuada interrelación ni a nivel, jerárquico ni a nivel transversal. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo acabamos de decir que Oaxaca de Juárez es un municipio eminentemente turístico, la pregunta sería, ¿qué tanta capacidad de coordinación hemos tenido con el resto de destinos que reciben movimiento turístico en los valles centrales de Oaxaca? Mucha gente me dice, oye Luis, pero ¿por qué cuando dices municipios turísticos no mencionas al Tule, no mencionas a Teotitlán del Valle, no mencionas a Mitla? Pues es evidente la cantidad de personas que visitan estos municipios o estas localidades. La respuesta técnica es, porque un lugar turístico es un lugar donde se concreta la pernocta, porque turismo es la actividad que realizan las personas que viajan siempre y cuando concreten la pernocta. Si no concretan pernocta, son visitantes. Eso nos permite tener un manejo estadístico del concepto turista. Turista no es el que viaja, el que viaja se llama viajero. Turista es un concepto estadístico que me ayuda a identificar a las personas que pernoctan en un lugar diferente al de su casa y se registra esa pernocta. Lo que estamos registrando cuando hablamos de turistas son consumos. Por lo tanto, la actividad turística es una actividad esencialmente económica. Digo todo esto, queridos amigos y amigas, porque efectivamente el turismo tiene muchas virtudes, ¿no? Tiene la virtud del encuentro de los pueblos, tiene muchos beneficios sociales, tiene un gran compromiso con la cultura, pero no nos confundamos, el turismo es esencialmente una actividad económica. Trasciende nuestro quehacer turístico de la economía, o sea, de la parte administrativa, a la parte incluso hasta del arte, porque ser un buen anfitrión es un arte. No se aprende a recibir a la gente y a tratarla como se merece, como se debe, y encima cobrarle de la noche a la mañana. Hay que saber ser un buen anfitrión, y eso significa asumir también actitudes, no solamente aptitudes. Y otra cosa que hay que decir aquí, el turismo es una actividad económica, pero se fundamenta en un principio universal que se llama hospitalidad. Para poder llegar nosotros al negocio del turismo, tuvimos que pasar primero por un proceso de toma de conciencia de lo importante que es recibir a quien lo requiere para darle la seguridad de un techo, de un sustento, de una protección. Eso es la hospitalidad. Lo que nosotros estamos haciendo en el turismo es comercializando servicios de hospitalidad, pero eso no nos deja, ni muchísimo menos, en la obligación de ser unos buenos anfitriones. Entonces, a los destinos, les digo, lo que les está haciendo falta es hacer una buena comunicación transversal. Cuando la gente viene a Oaxaca de Juárez, que es nuestro municipio, no está pensando solo en Oaxaca de Juárez, está pensando en el concepto que ellos tienen de ese Oaxaca, que incluye Monte Albán, Mitla, el Árbol del Tule, Hierve el Agua, etcétera. O sea, su visión del destino abarca la comarca, pero a nosotros de repente nos lastima el hecho de que, por ejemplo, en Hierve el Agua no podamos tener una buena gestión del destino, porque tenemos muchas broncas de tipo local, pero desde Oaxaca de Juárez, desde el municipio, nos es muy difícil tener ahí algún tipo de intervención, aún a favor de la comunidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener transversalidad, una adecuada comunicación
e ir juntos a rescatar nuestro destino. Eso a nivel nacional se está haciendo de una manera muy débil, vamos muy lentos. Ahora a nivel vertical, ¿qué tan buena es la comunicación de los municipios con el Estado y del Estado con la Federación? Porque es ahí donde nos volvemos a atorar. Es decir, el gobierno federal no gobierna para el aire, el gobierno federal gobierna para un territorio y ese territorio se llama, por nuestra constitución política, la unidad mínima del territorio se llama municipio libre. Por lo tanto, todas las políticas federales aterrizan en municipios y para poder aterrizar en municipios tienen que pasar por el Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una adecuada comunicación entre municipio, Estado y Federación? Pues lo que pasa es que se debilita la gestión del destino. Tercera, los municipios tienen 3 años de gobierno. Normalmente lo que sucede es que cuando el municipio asume su… bueno, 3 años en el modelo de electoral, vamos a decir, porque aquí en Oaxaca tenemos más de 400 municipios de los denominados por usos y costumbres, muchos de los cuales tienen gobiernos anuales, o sea, cada año cambian de autoridad municipal. Si en 3 años no da tiempo de hacer prácticamente nada, ¿en uno qué tiempo va a dar? Por lo tanto, como esa es una realidad y no la vamos a cambiar desde el turismo, lo que sí tenemos que cambiar desde el turismo es el modelo de gestión. La autoridad municipal requiere un acompañamiento permanente y que sus planes no sean a corto plazo, sino a largo plazo, de tal manera que aunque haya un cambio de autoridad, pueda continuarse con el plan. ¿Y cómo se hace eso? Se hace con lo primero que les dije, la interlocución. Si tenemos una adecuada mesa de negociación entre empresarios, la sociedad, el gobierno y la academia, esa mesa pervive aún al cambio de gobierno. Y aunque el nuevo gobierno traiga sus propias políticas y sus propias ideas, se integra a la mesa que ya existe y se puede continuar el proceso. Imagínense el grado de madurez que se necesita para lograr eso. Ah, bueno, pero a eso sí le podríamos llamar municipio turístico. Y finalmente, hace falta también organizarnos mejor de tal manera que la oferta de un destino no sea solamente mi hotel o mi restaurante o mi puesto de dulces, ¿no? Hace falta que ese puesto de dulces, ese hotel y ese restaurante se conjuguen en sus esfuerzos para dar una oferta completa, porque lo que nosotros hemos, el error en el que hemos caído en México, es que vendemos servicio por servicio, atractivo por atractivo, en lugar de avanzar en la construcción de productos turísticos. ¿Por qué es que las cadenas hoteleras y las grandes empresas hoteleras y turísticas del mundo nos comen el mandado todo el tiempo? Pues porque esas empresas de la industria turística lo que hacen es vender por mayoreo conformando productos turísticos. Y las empresas pequeñas de tradición familiar, los microempresarios, se tienen que conformar con lo que esas grandes empresas van dejando. Entonces, ¿cómo podemos superar esa situación? Formando nuestras propias cadenas y nuestras propias alianzas a nivel micro, de tal manera que los destinos no solamente se vendan a través de un todo incluido, de un hotelote, sino aprovechando las ventajas de esas pequeñas, de esos pequeños negocios que marcan la diferencia en el bienestar. Bien, entonces, bajo estas premisas, consideraríamos lo siguiente. México tiene en general una oferta turística errante. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando nosotros nos vamos al mercado internacional, vamos a poner un ejemplo, Europa, y entramos a una agencia de viajes en Madrid, en París y en Roma, y pretendemos comprar México, lo que nosotros vamos a encontrar en esas agencias es una oferta específica que es sol y playa y que está dirigida prácticamente a Cancún. Es decir, no hay agencia de viajes de Europa que se respete que no venda Cancún. Nada más que no, ni siquiera vende Cancún como Cancún, México, sino vende Cancún como Caribe. Y Cancún es una isla ahí en medio de la nada, o sea, en el mapa mental de los europeos, Cancún aparece como una opción a otros destinos de playa que se ofertan en la misma agencia. ¿A dónde dirigen sus fuerzas las agencias de viaje europeas? Fundamentalmente a República Dominicana, a Cuba, a Cancún, si hablamos del Caribe, ¿no? A Cancún y en menor medida a las islas, a otras islas del Caribe. ¿Por qué?
Pues porque las grandes cadenas hoteleras europeas, las grandes líneas de transporte aéreo europeo, vuelan a esos destinos y llegan a los hoteles que son parte de los capitales europeos invertidos aquí. Por lo tanto, Cancún aparece en todos los catálogos turísticos. Busquemos Oaxaca. ¿Dónde aparece Oaxaca en un catálogo de turismo internacional? Ahí está la debilidad. O sea, no solamente bastaría con hacer presencia como empresas, necesitamos hacer presencia como destino. Ahora, un paréntesis, esto no ha sido lo de siempre, ¿eh? Oaxaca se ha vendido y se ha vendido muy bien en los ámbitos internacionales. No me dejarán mentir mis compañeros empresarios, pero hace 20 años Oaxaca se estaba vendiendo en Europa, pero re bien. Ahí están las estadísticas. Nosotros hemos tenido ventas muy importantes en Francia, en Italia, en Alemania, en España. Números que hoy echamos de menos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo más destacado es que las condiciones del mercado cambiaron. El mercado se volvió mucho más exigente y hay más competencia. Lo que nos está pasando en Oaxaca es el reto de organizarnos mejor. Yo, la verdad, además de todo esto que les estoy diciendo, que es como desesperanzador, les traigo muy buenas noticias, porque afortunadamente se están tomando cartas en el asunto. Entonces, ¿dónde está la debilidad? La debilidad está en que ofrecemos al turismo tanto recursos que no están pensados para el turismo, lo que le llamamos oferta para la demanda local, como recursos turísticos, pero que no tienen tema, no tienen especialidad, no tienen mercado meta, no tienen nada de eso. Todo eso de la especialidad y del tema surge justamente de la nueva dinámica del mercado internacional. ¿Cómo le hacemos para vender Oaxaca? Pues tenemos que llevar cosas que a la gente le signifiquen lo que ellos dicen, perciben que es Oaxaca. Si yo voy a querer vender Oaxaca y lo vendo igual que Zacatecas, igual que Puebla, igual que Morelia, igual que San Cristóbal, entonces la gente se va a ir por precio. La gente nos va a escoger no porque seamos un lugar muy especial, sino porque a lo mejor somos más baratos. Y eso es lo que nos está pasando en todo el país. En el país nuestros destinos no están compitiendo por especialidad, están compitiendo por precio. Por eso es que si vendemos destinos de playa, ¿en qué pensamos? A ver, ¿a dónde me voy? ¿A Puerto o a Cancún? Pues la decisión final es a donde me sale más barato. Porque lo que yo pretendo hacer es muy semejante. ¿Cuál sería mi detonante para querer ir a Cancún y no a Puerto? El prestigio, para poder decir, fui a Cancún. Así es como la gente decide. Para poder decir, hay familias que ahorran todo el año, todo el condenado año, para irse 3 días y 2 noches a Cancún en diciembre y regresar y decir, fui a Cancún, o ponerlo en el Facebook o en el Foursquare. De verdad, así nos movemos, ¿no? Y con trabajos. Los deseos de la gente se manifiestan a través de las especializaciones en consumo, a través de las especializaciones del destino. ¿Qué tenemos en Oaxaca que nos hace diferente a Puebla? ¿Qué tenemos en Oaxaca que nos hace diferente a Morelia, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro? Todas ciudades preciosas, patrimonio de la humanidad, exquisitas, culturales, pero diferentes. Porque en Oaxaca tenemos algo que es mucho más especial y que ellos no tienen. Y eso es lo que hay que poner por delante. Entonces, la propuesta es que pensemos nuestra oferta turística más bien así. Una oferta turística competitiva sería encontrar dónde están los servicios especializados y tematizados. ¿Qué servicios? Servicios de hospedaje, servicios de alimentos y bebidas, servicios de transportación, servicios de intermediación turística, servicios de guías, servicios culturales, servicios recreativos, todos esos servicios con un tema y con una especialidad. ¿Cuál es el tema? El tema es Oaxaca. El tema es Oaxaca. Todas las empresas o servicios que no cumplan con el tema nos debilitan la competitividad. ¿De qué me sirve un hotel que es igualito a los que hay en Puebla? ¿De qué? Pues mejor me quedo en Puebla, si es que vivo en el DF. ¿De qué me sirve un restaurante que me sirve lo mismo que como en Veracruz? Entonces, ¿para qué vengo a Oaxaca? Y no estoy diciendo que todos vendamos mole negro y tacos de chapulines. Lo que estoy diciendo es que tematicemos. Así sea un restaurante de comida china, se puede tematizar a Oaxaca. Aquí en Oaxaca tenemos faroles que vinieron de China.
tenemos a nuestras chinas oaxaqueñas, tenemos el recuerdo de la nao de China que llegaba a Huatulco, tenemos el papel de China, o sea, si quisiéramos, podríamos. Restaurante de comida china, cantonesa, yo no sirvo chapulines, pero está tematizado a Oaxaca, de eso se trata. Y luego, ¿cuál es la especialización? La especialización es el mercado al que voy dirigido, porque lamentablemente la hemos pasado tan mal que ahorita todos le vendemos al que caiga, ¿no? ¿Qué cliente quieres? El que seas bueno. Pues llegaron un grupo de viejitos del grupo de danzón y llegó un grupo de chamacos de 15 años que vienen a un concurso de béisbol y vámonos todos al mismo hotel, a ver quién se duerme primero, ¿no? Cuando nosotros buscamos una especialización, hacemos que nuestra oferta se diversifique. No importa que haya 10 hoteles, 4 estrellas en la misma zona ofreciendo productos, edificios virreinales, si cada hotel descubre su especialización. ¿Y cómo la descubres? Pues con tu vocación. Y tú mismo sabes, yo soy muy bueno para atender adultos mayores. Perfecto. Especialízate en adultos mayores. Yo he pensado, yo amo las mascotas, me encantaría recibir mascotas. Especialízate en viajeros con mascotas. Pues yo puedo hacer compatible personas que hablan francés y alemán, porque aquí yo tengo personal que habla eso y conoce su cultura. Perfecto. Hotel especializado en recibir franceses. De tal manera entonces, que cuando empezamos a diversificar a través de las especializaciones, lo que enriquecemos son los mercados meta que actualmente tenemos revueltos y que podríamos a lo largo de un tiempo poder especializar. Bien, espero no estarlos aburriendo. Ahora, ¿cuál es aquí uno de los retos? Uno de los retos es lograr tener servicios turísticos exitosos. La clave para poder vender mejor un destino es que los servicios estén a la altura. Fíjense, hace rato les decía, la importancia de tener considerados aquí, déjenme ver si puede prender este micro, ahí está, muchas gracias. La importancia de poder ofrecer servicios turísticos exitosos, incluidos por ejemplo los servicios culturales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros actualmente hemos hecho una división entre atractivos y servicios, y nuestra lista de atractivos es así, ¡fum! 438 atractivos en la ciudad de Oaxaca. Cuando yo los empiezo a revisar, empiezo a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque en esa lista de atractivos pusimos todo aquello que pensamos que tiene un valor, ya sea patrimonial, cultural, natural, pero lo que no nos hemos puesto a pensar es si ese atractivo cuenta con los servicios necesarios para el aprovechamiento de los viajeros. ¿De qué me sirve a mí poner en una lista 28 templos religiosos católicos de la época virreinal si con trabajos puedo visitar 3 porque la puerta no está abierta, que porque hay misa y no puedo entrar y que porque hace 2 semanas que no se abre, ¿no? No es poner los templos, es garantizar que ese templo está en las condiciones adecuadas para recibir viajeros, que los aseguremos que los viajeros van a hacer un uso respetuoso de esos espacios y que vamos a tener a cambio de eso consumos turísticos. Entonces, al revisar esta lista de servicios culturales, yo al museo lo dejo de ver como museo atractivo, sino que lo paso a la lista de servicios y lo pongo, a ver, museo, me dices con claridad de a qué horas, qué días, bajo qué condiciones, cuánto cuesta, y de esa manera yo puedo empezar a crear los productos turísticos. Entonces, decíamos, vale la pena los servicios, a todos los que mencioné, tematizarlos. El tema es el lugar, en este caso Oaxaca, especializarlos. ¿De acuerdo con qué? Con un mercado meta, el que nosotros sepamos que podemos atender mejor. Y en tercer lugar, comprobar que tenemos vocación turística. ¿Qué quiere decir esto de la vocación turística? Quiere decir que soy un empresario, un prestador de servicios que tiene conciencia de lo que significa recibir un viajero. Porque ¿qué es lo que sucede? A la hora de recibir turistas, pues muchos alzan la mano, pero no todos tienen la vocación. Hay muchos restaurantes, por ejemplo en Oaxaca, que fueron abiertos no pensando en los turistas, están pensando en los burócratas que trabajan a la vuelta, están pensando en el ama de casa con su cocina económica y acaban teniendo consumos turísticos, porque los viajeros ven, pasan, huele rico, se les antoja, entran.
desde cómo les dicen la carta, ¿no? No, pues ahora tengo frijolitos blancos con chochoyotes y mole de chichilo. Entonces se van a quedar así como, no entendí nada, ¿no? Tomar conciencia de las necesidades del viajero implican asumir una vocación. Una vocación implicaría también tener las condiciones mínimas necesarias para prestar un buen servicio. Baños limpios, botes de basura, manteles que no están quemados con cigarros, personal bañado, peinado y limpio atendiendo a la gente, personal que te vea la cara, te da los buenos días y te sonríe. Son de las cosas mínimas que se necesitan cubrir para poder garantizar que vamos a dar ese buen servicio. Para ahondar un poco más en este tema, si nosotros consideramos, como para empezar a reconstruir el escenario turístico, contar con servicios con vocación, servicios con calidad y servicios con efectividad, es así como vamos a lograr ser más competitivos. Hablé de la vocación. ¿Cómo vamos a enfocar nosotros la calidad? La calidad significa dos cosas, eficiencia y eficacia. Calidad es hacer las cosas bien y a la primera. Calidad es no andar desperdiciando recursos. Entonces, una empresa con calidad es una empresa más eficiente y más eficaz. Desde el turismo se manejan inclusive distintivos de calidad. Tenemos el distintivo M, tenemos el distintivo H, tenemos el distintivo Tesoros y otros distintivos que se conocen menos, pero que están presentes. El distintivo Mariposa de Agua para los que cuidan el agua, el distintivo T para los que venden tequila y lo sirven de la manera adecuada, y pues ya tendríamos que hacer ahí el distintivo Mezcal, también para no tomarnos el mezcal como si fuera tequila. Bien, entonces la calidad depende del hacer bien las cosas, de demostrar eficiencia y demostrar eficacia. Otra cosa que tiene mucho que ver con la calidad son los ISOs. Con esta idea de los ISOs se trabajó mucho en los años 90. Ya en la época actual los ISOs han caído un poco en el uso en el medio turístico, aunque en el medio industrial se usan muchísimo. Y finalmente la efectividad. Efectividad, ser efectivo quiere decir que yo llegue de manera oportuna al mercado. Fíjense, en el turismo sucede algo que es muy curioso. En el turismo nosotros no vendemos objetos, vendemos servicios. Pero además esos servicios que vendemos, se lo vendemos a personas que no viven aquí. Si ya de por sí vender servicios es difícil porque los servicios no se ven, voy a contratar el servicio de un plomero, pues la moneda al aire, a ver cómo me sale el plomero, ¿verdad? Imagínense cuando contratamos un servicio turístico, es como si el plomero lo trajéramos de Guadalajara, pues, o sea, peor tantito, ¿no? En el turismo, el que compra está en un lugar y el que vende está en otro lugar. Por lo tanto, en el turismo lo que estamos vendiendo son promesas de consumo, promesas. Imagínense la responsabilidad que tiene la mercadotecnia turística para no vender mentiras, porque creamos escenarios en las fotos y el logo y todo muy bonito y llegas… ¿Y dónde quedó eso que vi? ¿No? Hay que ser muy éticos. Entonces, la efectividad significa llegar a tiempo al mercado turístico. Si yo estoy en Oaxaca tratando de vender un producto turístico, la regla, más o menos, digo, la regla técnica es la siguiente. Para poder vender, y además aquí hay agentes de viajes que no me dejarán mentir, para poder llegar al mercado nacional, necesitas por lo menos 3 meses de antelación para crear tu producto. Así ya cuando de plano te agarraron las prisas, 3 meses. Para vender en el mercado internacional necesitas por lo menos 6 meses. Igual, ya con las prisas encima. Entonces, si vamos por ejemplo a una feria turística a tratar de vender Oaxaca en septiembre y lo que queremos vender es muertos… O sea, sí, al menudeo y la gente que se acerca por ahí, igual y nos compra algo. Tendríamos que estar vendiendo muertos, pero del 2015. ¿Por qué? Porque nuestros productos necesitan un tiempo para llegar a las mayoristas, quienes van a empaquetar nuestros productos y bajarlos a las minoristas, quienes a su vez las van a vender a detalle. Imagínense todo ese proceso, el tiempo que se lleva. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos tenido en México en general y en Oaxaca también? Que muy pocas empresas se atreven, porque hay un temor, a dar tarifas de aquí a un año. A ver quién es el valiente, ¿no? No como sea, digo yo, te vendo julio 2015 a tanto el cuarto. ¿Por qué? Porque vivimos en la incertidumbre. Pero tenemos que empezar un poco a organizarnos para lograr eso.
porque eso es lo que hacen las empresas competitivas, se presentan con oportunidad y se presentan con pertinencia. No se trata de seguir malbaratando nuestro destino, que a la hora de la hora, pues ya ahora sí lo que sea, o de plano voy a tirar mi tarifa para que por lo menos alcance yo el 30% de ocupación, no se trata de eso. Han de saber ustedes que en Oaxaca tenemos una tasa de ocupación promedio del 44% anual, cifras del 2013, 44% para la ciudad de Oaxaca, o sea que el 66%, perdón, el, sí, el 66%, el 56% de nuestras habitaciones se quedan vacías. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso negocio? Claro, ya cuando lo vemos a detalle, descubrimos que empresas competitivas, pequeñitas de tradición familiar, hoteles, boutiques, hostales, de todos los niveles, alcanzan tasas muy respetables, del 75-80%. Ahí está el bien hacer. Hay manera, hay manera. Hay otros hoteles que están registrando tasas de ocupación anual del 27%. ¿Cómo sobreviven? No sé. Ahora sí que tienen el hotel ya nada más por tenerlo, ¿no? Bien, es así como nosotros podemos dar con la competitividad. Claro, aquí también es muy importante tomar en cuenta ciertos condicionantes. Primero, pensar en el cliente. Al final de cuentas, lo más importante de este proceso es conocer al viajero, conocer a nuestro cliente. Porque con base en reconocer las características de este cliente, es que vamos a saber qué vender. Entonces, para esto es muy importante contar con los famosos perfiles del turista, que es otro instrumento de metodología que se utiliza mucho. Dos, hacer diferenciaciones de producto. No todos tenemos que estar vendiendo lo mismo. Es muy fácil darse cuenta que Oaxaca es un destino cultural, pero no nos podemos quedar nada más en destino cultural, punto. Tenemos que diversificar nuestras líneas de negocio para aprender a vender más cosas de las que en una primera instancia vemos. Y finalmente, buscar los mejores costes posible. ¿Qué son los costes? Nuestra capacidad de hacer más con menos, para aumentar nuestros niveles de ganancia, pero sin dejar de ser competitivos en el mercado. Las cosas, los productos turísticos deben tener un valor de uso y un valor de mercado. ¿Qué es valor de uso? Que alguien lo quiera comprar. Pues si no, ¿para qué, no? ¿Y para qué sirve eso? Ah, pues quién sabe. Y valor de mercado, que tenga un precio que la gente pueda pagar. Ese es el valor de uso y el valor de mercado. Muy bien. Y la otra cosa que hay que asegurar son la manera en que nosotros como servicios turísticos nos vinculamos con el destino. O sea, ¿cuántos servicios turísticos? Voy a decirlo feo, lo voy a decir feo, pero así es, a nivel nacional. ¿Cuántos servicios turísticos ni siquiera tienen un registro del SAT? ¿Cuántos servicios turísticos no tienen un registro comercial ante sus municipios? ¿Cuántos servicios turísticos están vendiendo en la clandestinidad o son competencia desleal? De esos hay un montón, porque el turismo no deja de ser un buen negocio. Entonces, la vinculación con el destino quiere decir que un servicio turístico responsable va y cumple con la ley y se vincula adecuadamente con sus interlocutores. Se vincula con el gobierno, se vincula con las otras empresas, se vincula con la sociedad. Luego, garantiza una accesibilidad. La vocación turística me tiene que dar una garantía de que las cosas que ofrezco realmente se pueden consumir, y a esto vamos a verlo ahorita. Y finalmente, como les decía, cumplir con la ley y también cumplir con la ética, porque como les decía, el turismo es esencialmente una actividad humana basada en la hospitalidad. El turista, el viajero, confía en nosotros. Nosotros tenemos que mantener un comportamiento impecablemente ético, apegado a la moral del destino que nos identifica. Una cosa soy yo, en mis gustos y mis preferencias como ser humano, y otra muy diferente de mi papel como prestador de servicios turísticos. En los dos ámbitos tengo que cumplir con la ley y con la ética. Esto es, que creo que se ve muy mal, estas son las accesibilidades de las que les hablaba. Normalmente cuando alguien dice, no, pues es que mi empresa debe ser muy exitosa porque estoy en el mero corazón de la ciudad. Bueno, estar cerca del atractivo no es suficiente. No solamente tengo que tener una accesibilidad física que me permita llegar, también necesito tener accesibilidad informativa, la suficiente información para saber dónde están las cosas. Les decía ayer que, no creo quién le comentaba, que si venimos del Guiepo rumbo a la ciudad de Oaxaca,
Cuando uno pasa enfrente de la zona militar, luego hay una calle que entra a Iscotel, allá hay una gasolinería que se llama Bautista, y arriba hay un letrero de esos que ponen en las carreteras y dice México de frente, centro a la izquierda. O sea, ¿cómo pusieron ese letrero? No sé. Alguien que no conozca Oaxaca y vea que dice centro a la izquierda, va a entrar al centro, pero al centro de Iscotel, ¿verdad? Y al ratito se va a chocar con una pared en donde hay un semáforo descompuesto hace 5 años, un hoyo en el piso, en donde además ya no hay letrero y ya no se sabe para dónde ir. La accesibilidad informativa es básica para poder hacer que la gente sepa por dónde anda. Accesibilidad comercial, lo que les decía, que la gente quiera comprarlo y que le alcance para comprarlo, lo cual no quiere decir barato, ¿eh? Quiere decir una buena relación calidad-precio. Si yo estoy vendiendo un mole oaxaqueño a 150, es porque vale 150, y si lo vale, la gente me lo va a pagar. Accesibilidad político-administrativa, todas las trabas que existan para abrir un negocio, tenemos que quitarlas, tenemos que hacer factible que los negocios funcionen, pero también tenemos que facilitarle a los viajeros el acceso a los destinos. Accesibilidad psicosocial. Debemos tener un ambiente de concordia, debemos tener un ambiente en donde el viajero se sienta tranquilo, se sienta cómodo. Es muy desagradable llegar a un destino en donde estás con el Jesús en la boca, y desafortunadamente en Oaxaca ese ha sido uno de nuestros grandes, grandes problemas. Esa idea que tienen en el país de que los oaxaqueños vivimos en un constante caos y de que aquí ni mejor ni te metas porque te lleva el plantón, ¿no? Efectivamente tenemos una cosa muy terrible que superar ahí, pero eso no nos tiene que detener. No es el hecho de una protesta social ya crónica, que a todos nos molesta tanto, los que nos van a detener en la búsqueda de consolidar estos mercados. Es por el bien de Oaxaca, de su economía, de su gente. Accesibilidad interpretativa. No basta con saber cómo llegar. Necesito también saber, si me dicen qué tiene usted de comer y me dicen mole negro, a mí no me basta saber qué es mole negro, yo como viajero quiero saber de qué está hecho ese mole negro. La accesibilidad interpretativa está presente en todo. Llegamos a Monte Albán, ¿qué pueblo hizo esta maravilla? Llegamos a Santo Domingo, ¿qué orden religiosa construyó esto? Llegamos al Museo Tamayo, ¿qué hacen estas piezas prehispánicas acá? Si nosotros no tenemos una respuesta para eso, pues el viajero se va a quedar en el 10% de su disfrute. Por lo tanto, la accesibilidad interpretativa es una obligación que tenemos los que nos dedicamos al turismo. Si vamos a vender Oaxaca, tenemos que conocer Oaxaca y conocerlo bien. Y finalmente, una accesibilidad emocional. ¿Cómo se logra la accesibilidad emocional? ¿Qué es ser accesible emocionalmente? Que el viajero puede entrar al corazón del destino. Cuando nosotros logramos esa conexión emocional, porque esa accesibilidad nosotros la podemos lograr con técnicas, la podemos lograr con una metodología. ¿Cuál es la accesibilidad emocional? ¿Qué creen? Ya se la aprendieron hace rato. Mi negocio está tematizado y está especializado. Por lo tanto, desde que entras, como he estado pensando en ti todos estos meses, vas a sentir que estás a donde querías llegar. Y entonces se engancha emocionalmente. Lo que queremos con este nivel de accesibilidades es que mientras más se cumplen, más seguro es que el viajero diga, lo mejor que he hecho en mi vida es ir a Oaxaca. Mis mejores vacaciones, va a decir un alemán, fue haber ido a México. Eso se logra cuando logramos cumplir con estos niveles de accesibilidad. Y ya estoy a punto de terminar y me disculpan el tiempo, creo que vamos a tiempo. Este es un ejemplo de líneas de negocio. La buena noticia que les tenía desde hace rato es que en Oaxaca de Juárez se está trabajando con metodologías sobre la definición de líneas de negocio, a las cuales los empresarios de la ciudad ya se están empezando a sumar. ¿Cómo funciona esto? Ahí hay 7 tipos de motivación que tienen los viajeros para viajar. Turismo, entretenimiento recreativo, turismo cultural, turismo de naturaleza, bienestar, relaciones afectivas, profesional y espiritual. Adentro de esas 7, hay 60 que ahorita por cuestión de tiempo no les voy a especificar, pero pueden conocerlas acudiendo a los talleres que constantemente el municipio organiza. Lo que sí les quiero decir es que estas líneas de negocio se refieren a descubrir cuál es la razón por la cual un viajero escoge un destino. Ya no vamos a pensar que sea por precio, me voy a donde me alcance, eso ya no,
¿Por qué? Porque los viajeros cuando quieren, pueden. Acuérdense ustedes que el turismo es un consumo suntuario, no es, es decir, es un derecho que tengo en las vacaciones, pero irme de vacaciones significa un gusto que me quiero dar. Y cuando nos queremos dar un gusto, somos capaces de tener los recursos para hacerlo. Si yo quiero que los 15 años de mi hija sean maravillosos, pues junto dinero 3 años, porque si no ya sé que no me va a alcanzar para lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, las líneas de negocio se refieren a cuál es la principal razón por la que una persona va a viajar. Y entonces eso es lo que hay que descubrir. Cuando nosotros recibimos a un viajero en Oaxaca y decimos, lo voy a llevar a Monte Albán, al Árbol del Tule, a Tlacochaguaya, al Mercado de Tlacolula, a comer chapulines y a tomar mezcal. ¿Cómo sé yo que esas son las cosas que quiere hacer? O sea, mi punto de partida es decir, no, es que es lo que hacen todos. Pues es lo que hacen todos porque es lo que los hemos puesto a hacer, no porque lo quieran hacer. Habrá gente que no tenga el menor interés por ir a Monte Albán y es respetable. Habrá gente que por más que le insistamos no quiere comer chapulines y es respetable. Entonces, pero en cambio hay gente que a eso viene, a comer chapulines y a eso viene a subirse a Monte Albán 3 veces en una semana, ¿no? O sea, las motivaciones cambian, por eso le llamamos tipos de motivaciones o tipologías motivacionales. Y es ahí donde nosotros descubrimos nuestro negocio. Si la gente lo que quiere venir a Oaxaca es a casarse, porque le encanta Oaxaca, es turismo de relaciones afectivas, modalidad bodas. Y entonces lo que hacemos es que desarrollamos productos para esas bodas. ¿Qué es desarrollar un producto? Que me voy a mi inventario de servicios turísticos que ya tengo tematizados y especializados y digo, necesito guías, necesito iglesia, necesito flores, necesito costurera, necesito hotel, necesito restaurante, necesito banquetes. Fíjense ya cuántos servicios fui a tomar de mi lista para poder conformar un producto. Mientras más productos tengamos, mejor. De tal manera que un servicio turístico como un hotel puede acabar insertado en 30 productos diferentes. Y el problema de vender ahorita, de haber esperando a ver quién llega, se supera cuando esos productos se ponen en la oferta a través de las tour operadoras, a través de las agencias de viajes y a través del internet. Entonces, es muy bonito cuando uno descubre que hay tantas modalidades de negocio en el turismo para quedar uno cómodo, tranquilo, sabiendo que eso que estoy pensando yo, que es dedicarme a las personas que vienen a Oaxaca a meditar, imagínense nada más, yo tengo algo que darles a ellos. Van a subir a Monte Albán, pero no a conocer el preclásico inferior y las joyas de la tumba 7. Van a venir a Monte Albán a encontrar ese espacio de encuentro espiritual que a través de algún rito de los que tenemos en Oaxaca tantos, haga su conexión y miren, suelte el billete porque va a estar feliz de la vida. De eso se trata. Le vamos buscando a nuestro negocio, a esta maravillosa tierra en la que nos tocó vivir, las ventajas competitivas. Yo quisiera que de verdad nos quedáramos con esta idea de que en Oaxaca ya no vamos a decir solamente que tenemos todo para hacerlo bien, porque sí lo tenemos. Más bien yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a tomar cartas en el asunto. Que las personas que están aquí presentes, a las que nuevamente agradezco mucho su presencia, vean en dónde tienen la oportunidad de sumarse a este proceso de mejora, a este proceso de mejora reflejado tanto en la calidad como en la competitividad que esperamos para Oaxaca. Hay esfuerzos muy importantes del gobierno estatal, hay esfuerzos muy importantes del gobierno municipal que están tratando de dar ese paso. Yo aplaudo específicamente el esfuerzo municipal, ¿por qué? Por lo que les dije desde un principio, cuando un municipio es capaz de asumir esa responsabilidad, está hecho el camino. Si más municipios de Oaxaca encontraran la manera de organizarse internamente y empezar a hacer esa conexión transversal entre municipios, nos va a empezar a cambiar el panorama. Yo veo con mucho optimismo el futuro turístico de México, veo con mucho optimismo el futuro turístico de Oaxaca, porque veo el talento, porque veo las ganas y porque veo que ya estamos hasta acá de ser el patito feo en el escenario nacional. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Gracias. Bueno, llegó la hora de la verdad y si tenemos tiempo, Luis, no sé si estamos bien. Perfecto. Me encantaría escucharlos, saber si se quedan con alguna inquietud, qué se llevan esta mañana o algo que quieran compartir. Por favor, yo se los voy a apreciar muchísimo.
Así es que adelante, adelante, por favor. Hay un micrófono, se lo van a acercar. Muchas gracias. Si me dice por favor su nombre. Claro que sí, Luis. Graciela Ángeles. Luis, una pregunta. Sí. ¿Cómo a través de Te